If you don't have any art, you're pretty much lost.
Pues muy buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra presencia. Y bueno, nos encontramos aquí para, yo creo que ya habéis tenido un poco la oportunidad de ver esta exposición magnífica de acuarelas del Gran Mario. Yo lo voy a denominar ya el Gran Mario, después de conocerle, ¿no? Y de haber tenido unas, valga también el símil, pinceladas de su trayectoria, de su vida y de lo que ha hecho con los cuadros, pues la verdad es que me parece el grande, Mario. Y yo creo que todo el público, todos los que estáis aquí ahora y todos los que esperamos que vengan durante todos estos días, pues van a poder apreciar esta gran obra. Yo sin más le voy a dar la palabra a Sandy Lobo, que es el que va a hacer un poco la presentación, ¿no? de todo esto. O sea que eso sí es el gran Sandy. Bueno, pues nada. Yo soy más grande que tu trabajo. Bueno, pues un placer, pero a todos, cara conocida y algunas no tan conocidas. Para mí ha sido un orgullo inmenso que primero conocer a Mario, que coincido totalmente con Juan José Antonio. El hecho de haberlo conocido, vinieron Manolo Prieto y él al taller y me presentaron un par de obras que además tuve la suerte de poder compartir con mis alumnos. Y bueno, vimos lo que es el trabajo del artista, ¿no? Los que pintamos nos gusta verlo antes de estar colgado en las paredes, ¿no? Que es lo que acostumbráis a ver el gran público, ¿no? Creo que tenemos una oportunidad muy, muy buena en Almendralejo de ver una obra muy interesante, muy característica, con una mano muy decidida, un trazo leve, pero a mí me gusta decir bruto, ¿vale? O sea, sin vergüenza, descarado, ¿verdad? Además, una técnica, lo que he podido ver muy, muy, muy depurada, que no empezó antes ayer. Me parece a mí que no empezó antes. No, me parece. Y bueno, desde luego, ya os digo, os invito no solo a que la veáis, sino que la compartáis, que tan de moda está ahora decir, compártelo, con vuestra gente, vuestros amigos, vuestros familiares, y que se acerquen a verla, porque muchas veces dejamos pasar estos días, bueno, pues ya iré a verla, y se pasa. Y luego nos acordamos de que estuvo, pero no fui. Entonces, os invito a que la compartáis, porque de verdad que es una oportunidad única. Es extensísima la exposición, se puede ver un trabajo súper largo. Los temas muchas veces nos invitan a pensar qué ha podido hacer ese artista, qué le ha podido llevar a plasmar esa pincelada. Y que no se nos olvide que son otros periodistas de nuestro tiempo. O sea, nos están contando su realidad del mundo en el que vivimos. Con lo cual, para mí es un privilegio absoluto poder contar con alguien que comparte con nosotros ese trabajo. Muchas gracias. Los pintores somos de poco hablar. Y entonces yo le digo, aprovechando los aplausos, preséntanos un poco. Entonces yo, a mí me pasa lo mismo cuando es mi trabajo. La verdad que estoy muy contento de que me haya pasado por Almendralejo. Pasé por casualidad con un amigo. Y decimos, ya que pasamos por aquí, le vamos a avisar que está la exposición en el conventual. Y él estaba ocupado dando clases. Le digo, bueno, fenomenal, porque ahora vamos a buscar unos cuadros al enmarcador. Y cuando volvemos, aproveché para mostrarle, creo que era este. Y le gustó, y eso fue su perdición, porque con Lola dijimos, hay que explotar Santi para hacerlo. Así que muchas gracias. Y luego con vinito de Almendralejo, le abriremos un poquito el espíritu para ver la acuarela, porque la acuarela no exige cierta tensión estética que exige el óleo, ¿no? La acuarela es más una sonrisa, un rato agradable. Algunas tienen un poquito más de otras, pero en general es, bueno, siempre ha sido considerado un arte menor. Menor, por desgracia. Pero hay grandes. Hay grandes del siglo XIX en Inglaterra, bueno, y siempre pensamos, no vamos a llegar nunca a pintar como un turno. Es que la acuarela nació, voy a dar un poquito, perdonadme que saque mi lado docente, la acuarela nació como
una manera de lo que hoy día sería tomar una foto. O sea, voy al sitio, hago un cuadro rápido, un estudio, un boceto, y me lo llevo al estudio y trabajo sobre él. Y se quedó como arte menor, pero tiene la dificultad máxima de no poder ir tapando. O sea, lo que está quedó. Yo comparo la acuarela con una firma. No sé si por ahí me vais cogiendo, ¿verdad? Tiene que ser un trazo, por eso digo ese descaro, saber utilizar el color, saber sacarle partido a la pincelada. Fijaros que hay muchas figuras que con un solo trazo están totalmente... se ve lo que hay. Y no necesita definírselo. Sin embargo, si nos vamos a países Inglaterra, algunos países de Dinamarca, del centro de Europa, la acuarela está súper valorada. Pero aquí teníamos tan buenos pintores de óleo que la acuarela quedó así un poco posterior. Bueno, que la disfrutéis. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues nada, vamos a ver la exposición. Ya tenemos todo esto. If you don't have any art, you're pretty much lost.